Amigos, lo prometido es deuda. Aquí estamos casi en el Pico Rodadero. Estamos en un área donde los cristianos, los que pertenecen a las diferentes iglesias, acostumbran a hacer cultos desde este lugar. Hay como una estructura a medio construir aquí cerca de nosotros y ellos utilizan esa estructura y se reúnen a hacer sus cultos, etcétera. Pueden ver a mis espaldas está el barrio Mogotes. Esto es Mogotes de Yauco, siembra de café, siembra de cítricos, siembra de diferentes tipos de frutos, plátanos, guineos, una tierra fértil, hermosa, aquí en la ciudad de Yauco, la ciudad del café. Vamos a dejar que ustedes puedan ver estas vistas espectaculares que estamos nosotros disfrutando en la tarde de hoy. Unas vistas envidiables. Puedo ver a mano derecha parte de la ciudad señorial. Puedo ver a mano derecha, a mi mano izquierda, pero a la derecha de ustedes, se puede ver parte de lo que se conoce como la generadora con gas natural ecoeléctrica. Se puede ver en Guayanilla, se ve parte de la playa de Guayanilla, se puede observar parte de la ciudad de Yauco, las urbanizaciones que están en la parte alta se pueden ver completas. Una vista espectacular. Esto es sencillamente algo extraordinario. Se puede ver toda la costa del Mar Caribe. Estamos visualizando inclusive parte de la bahía de Guánica. Un atardecer espectacular. Yo quisiera que ustedes pudieran ver. Vamos a estar recreando estos vídeos que ya vamos a tomar o que ya hemos venido tomando hace un rato. Acaba de llover aquí en el área de Mogotes. A nuestra derecha está el Pico del Rodadero. Un poco más adelante puedes llegar en automóvil, bajarte del automóvil, subir y tener la oportunidad. Hoy no vamos a poder subir al Pico del Rodadero porque ya son las 5 de la tarde y comienza a atardecer. Estamos en noviembre, comienza a oscurecer más temprano, pero esto es extraordinario, señores. Esta vista espectacular, unas vistas sencillamente gloriosas. Yo padezco de vértigo y llegué a un área. Y cuando me paré, me estacioné y miré por la carretera, me dio vértigo. Me preocupé que me fuera a caer por el barranco, porque llegas a un momento que ves, está dominando desde arriba y es espectacular. Yauco, definitivamente esta montaña, que estamos casi unos cuantos pies a nivel del Pico Rodadero, uno de los picos más altos de Puerto Rico. Ya vamos a buscar en la internet cuántos pies sobre el nivel del mar tiene este hermoso cerro para que ustedes puedan tener la data que están viendo este vídeo en cualquier parte del mundo a través de nuestras redes sociales. Visualizando desde acá un lugar espectacular, pueden ver definitivamente, se ve todo el barrio Sierra Alta, se ve diferentes barrios, quebradas, se pueden ver desde acá arriba. Entonces miramos hacia nuestra izquierda y podemos observar, bueno, una cantidad enorme de territorio de nuestros pueblos del suroeste de Puerto Rico. Posiblemente detrás de esa montaña que está a nuestra izquierda está Guayanilla, Peñuelas, etcétera. Aunque Guayanilla vemos la costa,
pero no así el pueblo de Guayanilla como tal. Extraordinario esta vista. Estaba hacía tiempo por subir acá para compartir con ustedes estas hermosuras, estas vistas espectaculares que definitivamente son algo exquisito. Uno puede respirar el aire puro, puede respirar lo mejor de la naturaleza. Está parcialmente nublado, como les dije, llovinó hace un rato aquí en el área de Mogotes, en Tierra Alta. Aquí llueve casi todos los días, por eso la tierra es tan fértil, las fincas son tan verdes y es una cosa extraordinaria. Acá vamos a hacer una prueba. Vamos a ver porque cuando vamos contra la luz, la cámara no va a captar bien, no va a captar bien a nosotros, pero no sé si ustedes pueden ver en la parte de atrás el paisaje. Estamos a miles de pies de altura sobre el nivel del mar. Se puede observar. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta completa para que ustedes puedan observar cómo. Ustedes puedan tener una idea de lo que yo estoy viendo desde acá. Ya el sol está a mi derecha, a punto de ocultarse por el horizonte oeste. El astro sol, que ha estado extraordinario el día hoy, aunque acá arriba, como les dije ahorita, estuvo lloviendo, pero el astro sol está ya a punto de ocultarse, así que tenemos que irnos apurando para bajar todas esas cuestas que nos trajeron hasta acá arriba. Yo hacía años, muchos años que no venía acá arriba. Sí tengo muchos amigos y conocidos acá arriba, en Río Prieto, en Mogotes, pero hacía tiempo que no venía hacia esta área. Ya nos vamos, señores. Vamos a comenzar a bajar toda esa cuesta desde acá, desde el barrio Mogotes, cerca del Rodadero. Ya la próxima ocasión que subamos acá arriba, que subamos para acá, vamos a subir al pico, al peñón que está allá arriba, que es donde la gente se saca fotos. Y para que ustedes vean cómo se domina toda la costa sur, sureste, suroeste de Puerto Rico, desde uno de los picos más altos de Puerto Rico, precisamente, el pico del Cerro Rodadero de Yauco. Lo dijo Junior Muñiz.